Buenas tardes, respetados estudiantes. Damos inicio a lo que es la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer o a continuar lo que habíamos empezado en la clase anterior. Un poco así porque ya está oscuro acá, parece que va a llover, entonces le tengo un fondo a la computadora. El fondo entonces da un contraste. Da un contraste. Todavía se ve un poco mejor. Esto. Bien, entonces decía pues que esto. Vamos a trabajar el desarrollo de la continuidad programática para el día de hoy. El día de hoy quedamos de que ustedes tenían que hacer un llenado de información pendiente a la hoja de Excel. Repito, como dije en clase anterior, ¿verdad? Que lo que se busca es que ustedes todo lo que está escrito en el módulo puedan aplicarlo en un taller práctico. Me preguntaba un estudiante, profesor, que usted está explicando dónde está. Si está en el módulo, sí. Simplemente que me gusta que ustedes lo apliquen en desarrollo de un objetivo, ¿sí? La parte teórica siempre en la materia que sea. Llámese medicina, llámese en la carrera que sea, todo lo teórico ustedes tienen que utilizarlo en la práctica. Y es igual la aplicación que estamos haciendo, es lo mismo, ¿sí? Todo lo que he copiado, fórmulas, sumar sí. Y toda esta fórmula es la que vamos a explicar en esto. Voy a compartir. Aquí estoy compartiendo pantalla, ¿sí? El trabajo que ustedes tenían que hacer, que quedó como tarea, es esto, terminar el llenado de esta información. Y yo les voy a explicar aquí en adelante lo que está en el módulo. Voy a minimizar un poquito para verificar los puntos del módulo. Ahora veamos aquí los puntos correspondientes a hoy. Excel, ya hablamos de la hoja de cálculo, la ficha, los grupos de comando, ¿sí? La hoja de trabajo. Copiarlo, vamos a ver ahora. Esto, rango. La fórmula, aquí la fórmula sumar, vamos a ver la fórmula promedio, mayor que, menor que, y todas las fórmulas que están aquí planteadas, teóricamente nosotros las vamos a desarrollar. Está promedio, ¿sí? Máximo, mínimo, media. Todo eso lo vamos a ver en una forma práctica. Dicho eso, entonces, regreso a donde está el trabajo, ¿sí? Y luego vamos a trabajar lo que es la forma. Les voy a enseñar dos procesos para aplicar la forma. Un camino más largo y un camino más corto. Voy con el camino más largo. Bien.
Para aplicar la fórmula suma, nosotros, paso 1, nos posicionamos sobre la celda que queremos resultado. Paso 2, le damos clic al icono de FX, insertar función. ¿Sí? Luego se nos va a presentar una ventana como la que aparece aquí. Dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Yo quiero hacer una suma. ¿Sí? Aquí, un momentito. Voy a escribir con el teclado suma. Listo. Después que escribo suma, le doy clic a ir. E inmediatamente el buscador va a reducir las opciones a todo lo que tenga la palabra suma. Como ustedes pueden observar, suma, suma de cuadrado, suma de serie, suma de producto, sumar punto sí, sumar punto sí conjunto, sumar máximo, etc. En este caso yo solamente quiero suma. Acepto. Se le va a presentar una ventana como la que ven aquí a continuación. Le da clic en la flechita del rango superior, el número 1, y selecciona qué quiero sumar. Quiero sumar enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Sí? ¿Cómo me percato yo de que está la selección correcta? Porque va a estar bordeada de una intermitente verde. ¿Sí? Entonces, le doy doble clic e inmediatamente sale dos diferentes resultados de la suma. Sencillo, ¿verdad? Automáticamente. Ojo, quiero aclarar algo. Mi computadora tiene Office 2019. Si su computadora tiene 2016 para atrás, llámese 2016, 2013, 2010, no va a salir automáticamente todo el resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que cada vez que se hace una versión nueva de Office, de cualquier programa, inmediatamente hacen algunas adecuaciones, algunas modificaciones que solamente son aplicables a esa versión. En este caso, el 16 para atrás no permite, o sea, no te da resultado automático secuencial. En ese caso, en el video ustedes van a observar que nada más le da el resultado de la primera celda y de ahí en adelante usted tiene que seleccionar, voy a borrarlo aquí para decirle qué le va a suceder en las versiones anteriores. Sí, es mejor. En las versiones anteriores, sí, del 16 para atrás, lo que acabo de hacer solamente me va a generar esto que está aquí. El resultado de la primera celda. Sin embargo, para que se aplique hacia abajo, me posiciono en esta esquina que está aquí verde, color verde, cuadrito, y arrastro y listo. Ahí tengo los resultados. Bien. Es lo mismo, solamente que a diferencia de 2019 que te saca todo, te hace todo el trabajo, Excel, de 2016 para atrás, hay que hacer lo que acabo, valga la redundancia, de hacer o aplicar. Bien. El paso más corto, voy a eliminar de aquí. Paso más corto es irse aquí a sumatoria, desplegar menú y colocar suma. Inmediatamente se selecciona una cantidad de cifra y me dice a mí, en intermitente, profesor, ¿eso es lo que usted quiere que le sume? Si yo estoy de acuerdo, le doy dos enter. Si no, entonces yo selecciono qué quiero que me sume. Enter y me sale automáticamente, ¿sí? Me sale automáticamente los resultados. ¿Vamos? En
versiones anteriores solamente va a salir el resultado de la primera suma y hacemos igual procedimiento. Bien, repito, voy a repetirle. En versiones anteriores, a 2019, va a pasar esto. Solamente le va a arrojar el resultado de la primera celda o de la primera operación. Entonces nosotros vamos, nos colocamos igualito como en ARC y vamos a pedir. Ahí aplica. En cuanto a promedio, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento. En cuanto a promedio, nos posicionamos aquí en promedio, vamos a función, fórmula, como quieran, colocamos una palabra clave que sería promedio, ir, y me va a arrojar todo lo que guarda relación promedio, promedio punto sí, promedio sí, todo lo que es promedio. Bien. Luego acepta y me dice a dónde quiere que me saque el promedio. Le doy clic en la flecha superior y yo selecciono, quiero que me saque el promedio de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y le doy dos enter. Y automáticamente me aparece el resultado, ¿sí? Abajo de porque tengo un renglón adicional y ese renglón lo está considerando. Voy a eliminar ese renglón para que no lo considere y ya no me salga ese error. Este es el paso más largo. Repito, igual, ¿verdad? Así que el profesor repite. En versiones anteriores va a ser esta fórmula y ustedes arrastrarían. Aquí viene el paso más corto, el paso más peligroso. Tenemos que tener cuidado. Con lo que lo voy a explicar. El paso más corto sería lo mismo. Sumatoria, promedio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? A un alumno se percató, yo le ponía, le ponía, ¿verdad? Este pequeño inquietud para ver cómo es, qué notaba en ese aspecto. Y efectivamente, él vio que al hacerlo directamente, me está considerando el resultado que dio la suma. Si yo acepto, en estos momentos, eso así como está seleccionado, me va a alterar el resultado. Y mañana me vota el jefe por entregarle una información errada. ¿Sí? Por el simple hecho que está considerando los 28 mil dólares que forman parte de la sumatoria. Entonces, lo correcto es seleccionar, posicionándome sobre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y le doy internet. Y ahí me sale el resultado de promedio. Bien, es importante tener en cuenta cuidado que cada vez que nosotros usamos el camino más corto, tenemos el peligro de equivocarnos. Hay que tener siempre pendiente esta situación. Bien. Venta máxima. En venta máxima, camino más largo, voy a función, MAC de máxima, y voy a ir. MAC, acepto, coloco, selecciono lo de arriba, y selecciono hasta junio, doy enter, y ahí está el resultado de venta máxima. Bien, camino más corto, pero peligroso. Clic aquí. Max, de máxima. Observe que igual que lo mismo que hizo el promedio, me está haciendo la venta máxima. Me está considerando el resultado de la suma y el resultado del promedio. En este caso selecciono enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio, perdón, y le doy enter. Y ahí está el resultado
el resultado de mi venta máxima. Dicho esto, también voy ahora a irme a lo que es la venta mínima. La venta mínima, camino más largo, función, fórmula, ¿verdad? Min, de mínima, min, enter, aceptar, selecciono, que quiero que me detecte hasta junio, enter, y enter, y ahí está la venta mínima. Camino más largo, camino más corto y peligroso, el que voy a aplicar. Primero, primero más, abrir mayo y junio. Ya tengo la información necesaria para multiplicar la información a los otros años, ¿sí? Y aquí me falta solamente consolidar. En esta hoja nueva, ¿sí? Voy a colocarle consolidado. Consolidado. Consolidado significa que voy a acumular toda la información de los 3 años en un solo periodo condensado, ¿sí? Bien. Ahora bien, me va a preguntar, profe, pero ese resultado de consolidado va a quedar acá y mire que los otros años están por allá. Bien. ¿Cómo se mueven las hojas? Me posiciono sobre ella y la arrastro para donde quiero llevar, ¿sí? Ahora sí está correcto. 2001. Ahora, otra de las cosas que explica el módulo es el copiar y pegar. Para este ejemplo, yo no voy a copiar y seleccionar parte de una hoja. Voy a copiar y pegar la información correcta de una hoja. Bien, entonces, para copiar la información correcta de una hoja, me posiciono en la esquina, ni en los números, ni en la letra. Exactamente en la esquina, clic derecho y pongo copiar. Luego me voy a la hoja en blanco, me posiciono idénticamente ahí, clic derecho, pegado especial. En pegado especial selecciono todo para que se vaya. Cuando selecciono todo, se va formato, se va fórmula, se va nombres, formato. Y aquí ya tengo pasado la información para el 2021, hoy con el 2022. Y aquí, clic derecho, pegado especial, todo, aceptar. Y en consolidado hago lo mismo. Solamente que aquí voy a eliminar todo esto porque esto va a llevar otro tipo de fórmula. Suprimo. Dejo eso en blanco, ¿sí? Y en cuanto al 2020, sí, solamente ustedes jóvenes lo que van a realizar es una que otra eliminación de algunos datos, ¿sí? Para que no sea igual como uno que me cambien unos 20 números, pienso que hace una variante y no se ve tan repetitivo. ¿Qué sucedió? Me fui para la celda F28. ¿Sí? ¿Cómo regreso? Vamos a pensar que me fui para la F1500. Y para no estar subiendo, aquí en este espacio, ¿sí? Aquí en este espacio pongo A1. Quiero irme a la A1. Y le doy Enter. Inmediatamente me llevó. Eso cuando ustedes les pase por error y se van miles y miles de celdas abajo,
Simple y llanamente, en ese espacio ustedes colocan la celda que desean regresar y automáticamente lo lleva a la celda solicitada. Sin embargo, si ustedes no hacen eso, empieza a correr, correr, y es una locura, está subiendo para arriba. Entonces, cuando yo no sabía algo de informática así, pues yo hacía esa locura y, muchacho, se me hacía difícil porque yo empezaba a subir y pasar y pasar. Sin embargo, lo sencillo que es regresar a donde estaba. Meto aquí. Así sucesivamente ustedes van cambiando. Con 20 que me cambie por cada uno de años, por cada año, pienso que está bien porque no le va a dar cifras igual. Bien, entonces, otro de los aspectos que vamos a tratar, aparte de hacer el consolidado, era los gráficos, que también en el módulo hay que enseñarle a hacer gráficos. Lo voy a hacer de la forma más sencillita. Voy a enseñarle dos tipos de gráficos básicos. Lo primero que tienen que hacer es, uno, seleccionar la lista de vendedores, mano libre, ¿sí? Mano libre. Luego, hundo control y me voy al resultado de la suma, ¿sí? Selecciono la columna de la suma, suelto, mano libre. ¿Estamos? Vuelvo y doy clic a insertar. Luego, a este gráfico, tomo la opción gráfico circular en 3D y acepto. Y me aparece un gráfico como este. Bien. No me gustó ese gráfico, entonces lo cambio. ¿Por qué no me gustó? Porque no me aparece porcentaje. Entonces selecciono este que está aquí y este que está aquí si tiene porcentaje. El título, venta total, le voy a colocar. Aquí me salen los porcentajes de cada vendedor, ¿sí? Petronila Castillo, el color azul, vendió 12%. El vendedor con cifra más alta fue el celeste, que es Eleodoro Peñalba, vendió 15% del acumulado total de las ventas, ¿sí? Otra de las cosas que quiero enseñarle a ustedes es que esto se puede modificar. El fondo, si quiere ustedes cambiar el fondo, dándole clic y se le va a aparecer este opción de relleno. Le dan clic allí, luego relleno y le aparece, si quieren, sin relleno. Vamos a ver, sin relleno, ¿qué pasa? Le dan blanco y se nota lo que es la celda. Relleno sólido, relleno degradado, relleno con imágenes. Ustedes, aquí, aparte de aquí, ustedes pueden cambiarle, si no les gustó, ustedes le pueden cambiar el relleno a lo que es la gráfica. Bien, entonces, la siguiente gráfica a tratar sería la gráfica promedio. Hacemos el mismo procedimiento. Selecciono el listado de los trabajadores, mano libre, hundo la tecla control sin soltarla, selecciono el rango de promedio, suelto. ¿Sí? Si ustedes pueden observar en pantalla, está seleccionado la lista de vendedores y está seleccionado promedio. ¿Vamos?
una meta, insertar, pero esta vez voy a cambiar por otro estilo de gráfico. Trabajar para trabajar. ¿Este qué va a ser? Venta promedio. Siempre que hacen un informe, traten de tener bien bonito la gráfica. No quiero en la presentación una gráfica flaquita, otra gorda, una alta, una flaca. ¿Sí? Bien. Generalmente se ve mucho en los estudiantes, pero espero que ustedes no trastoquen ninguna. Manténganla allí, la van bajando y la van trabajando. ¿Cómo se va a llamar esta? Esta es promedio. Promedio de venta. Medio de ventas. Listo. Bien, para hacerla más atractiva, podemos hacer lo siguiente. Si quieren, le colocan un fondo. Vamos a buscar entonces uno. A pesar que ese. Ahora vamos a cambiar los colores a cada uno de estos. Ah, que voy a tomar para que se hagan los porcentajes. Este que está aquí. Esta voy a dar en azul. La que sigue le voy a cambiar el color. Me pongo sólido, relleno sólido. Y luego le cambio el color. La que sigue. Me pongo relleno sólido. Y le cambio el color. Y así sucesivamente van cambiándole los colores a los rellenos sólidos. Para acá, para seguir colocando de los colores. Parece bombón de Navidad, ¿verdad? Ya se acerca la Navidad. Bien, relleno sólido. Y el color verde que no hay. Relleno sólidos. Y le coloco. ¿Sí? Y el último color. Un lleno sólido y busco el color morado. Aquí ya tengo, cierro aquí, ya tengo mi segundo gráfico. Bueno, que es lo fácil que es hacer los gráficos y hacerle las diferentes adecuaciones. Si quieren ponerlo más elegante, se ubican aquí. Y también aquí le pueden poner un color. Degradado. Ustedes lo buscan. Gris. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir esto trabajando en la confección de las gráficas. Yo voy a buscarle, a seguir trabajando las otras dos. A seguir trabajando las otras. Vamos a cambiar el fondo a esta. Este fondo para que no sea igual que la otra. Se puede hacer una imagen. Vamos a buscar una imagen en internet. Voy a buscar una imagen en internet. Y lo voy a colocar de fondo. Un segundito para enseñarle otra técnica.
Un momentito, que estoy buscando la imagen para poner súper más atractivo esa gráfica. La imagen pues va a llamar ven. Sí, la coloco de la siguiente manera. Me ubico normalmente, busco aquí esto, rellenos con imagen o textura. Voy a insertar, busco de archivo, de imagen, de archivo, porque lo guardé en mi escritorio, busco en mi escritorio, escritorio, está, y aquí me debe hacer aparecer la imagen de venta. Ven, y así, está. Observen que la figura que descargué de internet se transfiere como fondo a la presentación o al resultado de mis gráficos. Ahí podemos observar, de pronto no es contraste porque también tiene gráficos la hoja que tomé, pero la intención en estos momentos era de que ustedes vieran también que a una gráfica, aparte de colocarle color, aparte de colocarle textura, también se le puede poner imagen de fondo. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos con la siguiente gráfica. Y la siguiente gráfica es la combinación, vamos a ver aquí, la combinación de el estado de los vendedores versus la venta máxima. Insertar. Vamos a ver qué gráfico agregamos aquí. Vamos a ver qué tanto va con gráfico de barra. Este gráfico de barra. Vamos a bajarlo, es venta máxima. Vamos a trabajar aquí abajo. Nombre. Gráfica de barra, perdón, resultado. Venta máxima. Venta, ventas, ventas a máxima, sí. Máximas. Aquí entonces sí deseo que le aparezca la cifra, con cifra, sí, aquí está la escala, sí, y si quieren, igual operación. En posición, ojo, si yo le voy a aplicar un efecto de color y están todas seleccionadas, el efecto de color que le aplique se le va a aplicar a todas, ¿sí? Ojo con esto, repito, si al momento de causarle un efecto a una de las gráficas y están todas seleccionadas, todas van a causar el mismo efecto. Para que se cause efecto individual, tienen que estar seleccionadas una a una, o sea, de esta manera. Observe que ya se desclipsó información.
Ojo con lo que le voy a explicar también. A la gráfica también se le puede aplicar imágenes. Miren, que ya ahí se le aplicó la imagen que yo descargué. Creo que ya tienen la imagen. Pero bueno, igual, yo no quiero voy a poner el color mejor, morado. A este le voy a poner otro color, pero ya no es sólido, le pongo rojo. Y cambio el sólido y le pongo un color amarillo y así sucesivamente va seleccionando morado, no, ya morado ahí, verde, selecciono sólido, color, y relleno sólido y el último color, relleno sólido y selecciono. Entonces, aquí, si este espacio lo veo que está amplio, entonces reduzco el tamaño. ¿Sí? De 9 lo puedo reducir a 6. 6. Y el cierre que se reduce el tamaño. No tomo chico, vamos a poner 8. Le pongo negrita si quiero, negrita para que pasarte. Igual también le pongo negrita. Si quiero lo bajo también, 7. Máxima, perfecto. El fondo. Aquí también el fondo puede en el fondo pueden aplicarle. Voy a agregarle la foto también. Pero igual. Si no la considera, porque realmente no, no, entonces le hacemos un degradado y buscamos el degradado. Aquí podría hacer eso. Igual acá. Y ya tengo entonces mi tercer gráfico de resultado. Vieron que hoy día, ¿qué aprendimos? A usar diferentes fórmulas. Sumar. Hemos aprendido a usar cuatro fórmulas. Suma, promedio, máximo, mínimo. Que eso se encuentra en el módulo. También aprendimos a copiar y pegar. A diferencia del módulo que está copiar fragmento o segmento, nosotros copiamos y pegamos información completa. Una de las cosas que le voy a aclarar. Si ustedes quieren llevarse el efecto de la gráfica para otras hojas, no, hay que hacerla individualmente. ¿Sí? Vamos a pensar que yo copio y pego esta página, las gráficas no se van pegadas. ¿Sí? Solamente se va el cuadro con información. La gráfica tendrán que hacerla aparte de ustedes. Aquí entonces yo abriría el compás de preguntas, dudas, sin embargo, como no hay nadie, buscar algo para ver. Y aquí pueden ustedes buscar lo mismo estilo que ustedes deseen.
el momento vamos a dar hasta aquí, ¿verdad? Porque dice que mucho abarca, poco aprieta. Así que en el día de hoy hemos visto fórmulas copiado y pegado de páginas completas y creación de gráficos. Para la próxima clase, para el próximo sábado, vamos a terminar de hacer el gráfico y a enseñarle cómo se elabora el consolidado. Si ustedes quieren practicar, entonces pueden, una vez hecho este trabajo, también puede hacer a cada uno de estos, le aplican lo que es la creación de gráficos y así practican también todos los colores y todas estas cosas, ¿verdad? Este sí me quedó un poco feo. Este fondo vamos a cambiárselo. Aquí también, si desean cambiar el tamaño, aquí, 8, ponemos negrita. Igual aquí, el nombre, los nombres, ponemos negrita y lo bajamos a 7. Con esto damos por terminado la fase de hoy, ¿verdad? Que básicamente se fundamenta en lo que es. Voy a irme al módulo, compartir el módulo, voy a dejar de compartir y voy a compartir lo que es el módulo. Módulo. Simplemente para que vean que no estamos esto fuera de la realidad. Dice que introducir fórmulas ya al sumar, aquí está promedio, lo vimos, máximo, lo vimos, mínimo, lo vimos, alta mediana. Eso es casi igual que promedio. Los operadores. Insertar gráfico, también lo vimos, observen. Vimos el gráfico columnar, el circular, el de línea. O sea, prácticamente, jóvenes, estudiantes, esto, todo lo que está en el módulo, lo estamos haciendo en una forma práctica acá en el desarrollo del taller. ¿Sí? Es una mezcla de teoría con práctica. Entonces, hasta aquí vamos bastante avanzado con relación al módulo. Le faltaría la parte de ustedes. Le pongo parte, o sea, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una combinación del facilitador y el estudiante. Yo pongo mi ingrediente y usted también coloca su ingrediente y allá por acá. Así que, jóvenes, esto yo espero haber satisfecho sus inquietudes, sus necesidades, cualquier cosa también. Esto ya no está en el celular. ¿Sí? Miren que me quedó bonita, quedó más elegante. ¿Qué? Pero me gustaría conseguir una imagen. Voy a tratar de conseguir una imagen que no tenga tanta similitud.
Joaquín. No era la idea que se quedara allí, pero bueno, la idea que se quedara como fondo. Vamos a hacerlo, y vamos a quedar como fondo, fondo, fondo total. Vamos a hacer el mismo paso. Esto lo vamos así de lleno para que esté perfectamente listo. ¿Vieron qué bonita quedó? Y guarda relación con las ventas. ¿Estamos? Esa es otra forma de hacer nuestro gráfico un poco más serio, más profesional. ¿Estamos? Aquí, si ven que los números no se aprecian, le cambiamos el color, muchachos. Inicio, el color, negro, blanco, blanco, la parte de abajo, si no se aprecia los nombres, también se lo cambiamos blanco, y ya está, hermoso, ¿verdad? Todo este trabajo va en creatividad de ustedes, ¿sí? Entre más bonito, más presentado, ¿verdad? Mejor nota sacan conmigo. Así pues, muchachos, siendo las 4:50, ya voy a terminar la faena con ustedes, muchachos. Y lo espero el próximo sábado, si Dios quiere. Yo primero. Gracias por su atención y nos vemos próximo sábado. Aquí tengo la grabación.